Bueno, gente, acabo de arreglar un problema que recientemente tuve con OBS Studio, y es que, desde Fuentes, no tenía la opción de agregar un navegador, y yo quería utilizar esta opción para agregar a mis directos de Twitch unas alertas que hice con Streamlabs, pero por alguna razón, lo de navegador no me salía. Esto estaba exactamente igual que ahora, pero lo de navegador no salía. Así que estuve mirando información al respecto para ver si podía resolver este problema, y vi que una opción que tenía para arreglar esto era reinstalar el codificador y asegurarme bien de que instalaba los plugins de navegador. Que es que parece ser que algunos instaladores de versiones anteriores de este codificador te daban la opción de no instalar también el plugin de navegador, y me parece que algún plugin más, y posiblemente ese fuese el problema por el cual yo no podía agregar el navegador. En fin, el caso es que también estuve mirando otras soluciones porque me daba un poco de palo reinstalar el codificador entero. Y bueno, estuve probando algunas de ellas, pero ninguna me sirvió. Posiblemente esas soluciones sirviesen para casos en los que lo de navegador no saliese por otras razones. Si la razón por la que no me hubiese salido lo de navegador fuese otra, a lo mejor me hubiesen servido. Pero para el problema que tenía yo, que sospecho que fuese lo de los plugins. Pues no me servían. Así que decidí que reinstalaría el codificador y me aseguraría bien de que se instalaba el plugin de navegador. Que seguramente no lo puse en su momento porque no le daría mayor importancia, entonces sí. Ah, terminé lamentando, ¿no? Pero bueno, decidí que haría eso: reinstalarlo y asegurarme bien de que se instalaba el plugin de navegador. Antes de nada, lo que hice fue irme a colección de escenas. Y darle a exportar para guardar un archivo en formato JSON que contendría la información de todas mis escenas. Luego, esto al reinstalar el codificador lo podría importar y hasta ya tendría todas mis escenas con sus fuentes listas. Ah, por cierto, acerca de esto. Tened en cuenta que cuando creáis un JSON con la información de vuestras escenas, no se guardan los archivos que habéis utilizado para las fuentes. Así que, si por ejemplo en vuestras fuentes habéis puesto imágenes, y luego esas imágenes ya no están en la ubicación en la que estaban. Pues vais a tener que iros a las propiedades de la fuente y recolocar las imágenes. Tened esto en cuenta por si vais a hacerlo. Pero bueno, esto al final no me sirvió de mucho. Esto al final no me sirvió de mucho. Porque no tuve que quitar las escenas ni ningún tipo de configuración. Ya que en vez de ir a quitar el codificador desde el panel de control, lo que hice fue irme a archivos de programa y meterme en la carpeta de OBS Studio. Y ejecutar este ejecutable que viene aquí, el de uninstall. Este ejecutable iba a quitar sí o sí los archivos de programa de OBS Studio, pero también me daba la opción de quitar la configuración de usuario y por defecto esto estaba desmarcado. Podía dejarlo así y que la configuración de usuario se quedase o podía marcarlo y quitarla también. Con esto se irían al traste todas las configuraciones, todos los plugins, todas las escenas y sus fuentes. Esto es recomendable si ya no quieres volver a instalar el codificador, pero como yo sí quería volver a hacerlo, decidí no marcar la casilla y continuar con el proceso de desinstalar el codificador. Obviamente ahora mismo no lo voy a repetir, pero bueno. Le dian install y ya está. Lo quité, pero sin quitar las configuraciones de usuario. Luego lo que hice fue irme a la página de OBS Project. Y descargarme la última versión del instalador. Porque yo no tenía guardada esta versión. Yo tenía guardada una versión de hace ya unos años. Cuando lo instalé por primera vez. Y a partir de ahí lo fui actualizando. Pero ahora decidí coger. Y descargar. La última versión del instalador. Desde la página oficial. Y bueno. Después de descargarlo. Lo ejecuté. Y continué con el proceso de instalación. Normalmente no me dio la opción de si quería instalar o si no quería instalar dichos plugins, o sea no iba como al parecer iban versiones anteriores que te daban la opción de no instalarlos y aquí está me viene aquí la opción de instalar navegador aquí no me dio a elegir entre si quería instalar no sé qué plugin o si no quería hacerlo yo no sé si hayan hecho esto para que luego la gente no tenga este problema en cuyo caso ha estado bastante bien pero bueno el caso es que yo continúe con la instalación normalmente y todo solucionado. Así que, bueno, si tenéis este problema y sospecháis que no tengáis los plugins instalados o algo, pues os recomiendo hacer esto. Desinstalado UBS Studio con el ejecutable que te viene en su carpeta en archivos de programa. No quitéis la configuración de usuario. Esto la verdad no conviene hacerlo, salvo que ya no penséis volver a utilizar ese codificador en vuestro equipo. En fin, desinstaladlo y luego volved a instalar la última versión. Y lo más seguro es que ya no tengáis el menor problema. En fin, así es como yo he arreglado este problema de que no tuviese la opción de agregar navegador. Espero que este vídeo os haya servido y os haya gustado y hasta la próxima.